El día 8 de noviembre de 2024, el jugador de Geometry Dash Hinds fue hackeado y expuesto debido a comportamientos inapropiados. Pero antes de empezar, ¿quién es Hinds? Hinds, o Sini, fue un popular jugador y creador en la versión 1.9, de origen escocés. Se hizo conocido por crear varios demons como Dance Massacre, Psychosis, Firewall y mucho más. Además fue un gran jugador para la época, completando niveles como Crimson Clatter, Necropolis y más. Ha participado en muchos niveles como Aftermath, Artificial Ascent, Digital Descent, Cybernetic Crescent, Quantum Processing, Red World Rebirth, Tartarus, Yatagarasu y mucho más. También ganó en los Geometry Dash Awards 2.0 a Mejor Creador de Diseño, y fue nominado en 2021 para el mejor nivel de diseño con su nivel Mastermind. Una vez dicho quién fue Hinds, podemos seguir. Según Pacoe, hackearon a Hinds debido a que obtuvieron su token registrado a través de un mod de Terraria. Esto permitió que pudieran acceder a su cuenta de Geometry Dash y de Discord. La persona que hackeó a Hinds, al ver lo que se encontró, decidió crearse una cuenta en Twitter bajo el nombre de Estela y subir un vídeo exponiendo a Hinds de mantener conversaciones inapropiadas con un menor de edad. Luego dictó su último nivel de Geometry Dash, Ladder of Pain, para añadir un enlace que redirija su vídeo. En el vídeo dice que estas evidencias son legítimas. Luego se ven conversaciones de 2023 de Hinds con un tal Damián. Y para resumirlo rápidamente, se la pasan hablando de que les atrae niños de 12 a 15 años de edad. Esto es preocupante sabiendo que Hinds en ese momento tenía 22 años y Damián unos 25. Luego se ve un mensaje de Viprint donde dice que algunos miembros de Geostorm le gustan los personajes de anime Loli. De esto ya hablaremos más tarde. Luego muestra tres canales de texto y dice que adivines qué hay dentro. Pues lo que contiene estos canales son cientos de enlaces de dibujos de artistas más 18 que dibujan personajes infantiles. Luego se ve otra conversación de 2021 con un usuario de 15 años y con Hinds con 20 años. En esta conversación se la pasan hablando de cosas inapropiadas e incluso Hinds le envía fotos y vídeos más 18. Al final del vídeo aparece una conversación con Wulzy, donde Hinds le envía un enlace de KiwiFans donde expusieron a Hinds y luego Stella dice que denuncies a Hinds a la policía de Escocia y contactes a su universidad. Ahora tú te preguntarás, ¿todas estas conversaciones son reales? Y lamentablemente sí, son reales. Al día siguiente de que salió este vídeo tuve la oportunidad de tener estas conversaciones, a excepción de la de Wulzy. Mi intención no es exponer lo que ya ha sido expuesto en el vídeo de Stella, sino señalar el lado oscuro de Geostorm y los moderadores de Geometry Dash. Pero, ¿qué es Geostorm? Geostorm es un clan muy conocido de Geometry Dash. Fue fundado por WeoWeoTeo hace ya casi una década y actualmente lo lidera Viprint. Este clan tiene gente demasiado importante y con demasiado poder en el juego. Solo mira la cantidad de jugadores que tuvo. A continuación voy a exponer las conversaciones que Stella no expuso en su vídeo. La conversación con Aquatias es con diferencia la conversación más larga, con más de 154.000 mensajes de los 381.000 filtrados en total. Aquatias es un jugador suizo y creador desde la actualización 1.5. Es una persona que siempre fue muy activa en la comunidad y dice ser un orgulloso miembro de Geostorm. También ha participado en collabs como Tartarus, Aeternus y más. La conversación empieza el 14 de abril de 2016, pero no es hasta el 17 de enero de 2018 que Hinds le confiesa a Aquatias su atracción a los menores de edad, sobre todo aquellos con 12 o 13 años. Hinds confesó esto teniendo 17 años. Aquatias dice que no son tan jóvenes y compara la edad de sus padres diciendo que ellos solo tienen 3 años de diferencia. Así que 3 o 4 años de diferencia no es para tanto y no debería sentirse así. El 9 de marzo de 2019, Hinds le envía un artículo con el que se siente identificado. Un artículo sobre la historia de un pedófilo. Esto es preocupante sabiendo que le quedaban menos de 3 meses para que Hinds tuviera 19 años. Con esto quiero demostrar que Aquatias conocía perfectamente la situación de Hinds, ya que han hablado múltiples veces de esto. Aquatias pareció no importarle seguir relacionándose con Hinds incluso teniendo ese problema. Ember es un moderador de Geometry Dash desde el 4 de enero de 2019. Es conocido por verificar algunos niveles de Jonathan GD, como Future Funk, Future Funk 2, Viru, Butiti 2, Dark Travel y más. Es miembro de Geostorm y fue nominado a los Geometry Dash Awards de 2022 a Mejor Demon XL con su nivel Crossroads. La conversación entre Hinds y Ember comienza el 2 de noviembre de 2016, pero no es hasta el 29 de marzo de 2020 que Hinds le confiesa a Ember su atracción a los menores de edad. Ember reaccionó a esto diciendo que obviamente sabe que no es un violador, por lo que no tiene ninguna razón para juzgarlo y que no tiene que preocuparse.
escaparse. Cabe recalcar que Hines le confesó esto a Embed con 19 años de edad. Más tarde Hines le cuenta la historia de cómo empezó a atraerle a los menores de edad, diciendo que cuando tenía 14 o 15 años le gustaba tener interacciones con gente de 10 a 12 años en la comunidad. Un día conoció a un niño que tendría unos 11 años, le escribió por medio de Skype y más tarde harían una llamada juntos. Luego empezó a tener un sentimiento raro debido a la voz del niño, diciendo que era bonita y que estaba bien, y más tarde empezó a tener pensamientos sexuales sobre ello. En su momento, como era joven, no le dio mucha importancia, pero cuando tenía 16 años empezó a preocuparse de que esto fuera un problema real. Embed se pregunta si esto se lo ha dicho a mucha gente, y Hines le dice que no, que solo se lo ha contado a otra persona, que es Aquatias, justo la persona anterior. Luego de esto, Embed decidió mantener el secreto y continuar la relación con Hines sabiéndolo todo. The Devon, o Luke Abbas, es un artista musical y jugador de Geometry Dash, miembro de Geostorm. Es muy conocido por ser el creador de la canción Lunar Abyss, usada en el nivel Duelo Maestro creado por Nacho21. También creó la canción Boss Fight, usada en la animación oficial de Geometry Dash. Ha participado en muchos niveles, como Cosmic Calamity, Digital Descent, Cybernetic Crescent, Ouroboros, Subsonic, Castlevania y mucho más. La conversación con Devon comienza el 12 de agosto de 2016, pero no es hasta el 12 de septiembre de 2023 que hablan sobre el tema de Hines debido a que los pusieron ese mismo día. Devon le dice a Hines que no hizo nada malo y que no es una mala persona, que en Geostorm la mayoría de personas lo apoyan incluso si tienen sentimientos complicados con ese tema. The Devon empatiza con Hines debido a que disfrutó de arte más 18 sobre lolis. Estas dos personas de aquí son, con diferencia, las conversaciones más turbias, quitando las conversaciones que Stella publicó en su vídeo. He intentado buscar quién es Foxroom, pero no he encontrado absolutamente nada. Al parecer no está relacionado con la comunidad de Geometry Dash, pero igualmente, si alguien lo conoce, que sepa qué es lo que se han dedicado a hablar en este chat. Y luego está Nala, una jugadora estadounidense de Geometry Dash. No es moderadora ni hace parte de Geostorm, pero es curioso cómo en Steam es amiga de mucha gente importante, incluso a Moraltra. Su conversación con Hines empieza el 12 de julio de 2021. Hines le envía una imagen que, a saber qué será, porque ya como ha pasado tanto tiempo, la imagen está borrada. Nala hizo un vídeo de todos los niveles con raid de Hines. Pero no es hasta el 6 de octubre de 2022 cuando empiezan a hablar de manera inapropiada. Nala actualmente tiene 19 años, según su cuenta de Discord, por lo que estas conversaciones fueron cuando Nala tenía 17 años. Y luego este año se dedicaron a hablar sobre incluso niños de 8 años. Están enfermos, en serio, esto me da mucho asco. Voy a dejar de ver esto, de verdad. Viprim, el moderador más importante de Geometry Dash, la mano derecha de Robto. Realmente no hace falta una introducción. El día 5 de septiembre de 2021, Hines escribe un comunicado en Geostorm. En este comunicado revela una lucha personal relacionada con su sexualidad. Explicó que, además de identificarse como bisexual, había llegado a la dolorosa conclusión de que también sentía atracción por personas menores de edad, algo que le había afectado profundamente a nivel psicológico durante años. Hines enfatizó que nunca ha actuado sobre estas atracciones fuera del ámbito de la fantasía, y aseguró que nunca lo haría. Su principal lucha era interna, enfrentando sentimientos de culpa, aislamiento y miedo al juicio de la sociedad. Describió cómo esta situación había impactado su capacidad para relacionarse con otros, llevándolo a sentirse como una persona detestable y cuestionando su valor como ser humano. También mencionó que había comenzado a buscar ayuda a través de terapia. Aunque el proceso estaba en etapas iniciales, concluyó diciendo que solo deseaba ser una buena influencia para la comunidad y esperaba que su honestidad fuera también entendida sin generar malentendidos ni cambiar la percepción que otros tenían de él. Dos años después, un anónimo en Twitter comparte un documento en el que expone a Hines de seguir cuentas de artistas más 18 que dibujan personajes infantiles. Y un mes después, otro anónimo expuso a Hines por sus gustos hacia los menores a través del foro Kiwi Farms. Todo esto generó discusiones dentro de Geostorm. Algunos se posicionaron muy en contra de Hines, sin embargo, otros lo apoyaban y querían que Hines se quedara dentro del clan. Dentro de estas personas que apoyaban a Hines se encontraba el mismísimo Viprim. Viprim le mostró muchas veces a Hines lo insignificante que le era todo lo mostrado por él, y que incluso por haber sido un miembro de Geostorm, el que hubiese filtrado lo mencionado anteriormente se encargaría de echarlo personalmente. Viprim no solamente quería a Hines dentro del clan, sabiendo todo lo ocurrido, sino que
que no quería que otros miembros que lo supieran se saliesen y pudieran ir esparciendo esta información que acabaría provocando un gran problema. Él le temía que ocurriese justamente lo que estaba pasando. Él veía a Geostorm como un grupo en el cual lo más importante era mantener en secreto todo lo que ocurriese, incluyendo comportamientos como los de Hines. No obstante, los moradores de Geostorm acaban tomando la decisión de que es preferible que Hines deje de ser parte del clan, puesto que el hilo de Kiwi Farms estaba generando demasiada controversia en el grupo y muchos miembros querían salirse. Tenían la sensación de que todo esto pudiera provocar un efecto cadena, en el cual muchos miembros conocedores de todo se salieran. A Hines le dolía tanto irse de Geostorm debido a que estuvo en el clan durante casi 9 años. Viprin dice que lo entiende y deseaba que nunca hubiera ocurrido todo esto. Días después, Viprin sigue teniendo contacto con Hines sin importar todo lo ocurrido, para hablar sobre un collab que estaban haciendo, diciendo que Viprin no quitaría una parte de Hines porque le gustó.